Avanzamos con más informaciones. A esta hora, en vivo y directo, nos corresponde lanzarnos con la juramentación en el estado Mérida del gobernador Jason Guzmán. Adelante, Said, te escuchamos. Sí, gracias a Marilyn, compañeros, allá en los estudios centrales de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos acá en lo que es el complejo deportivo 5 Águilas Blancas, donde se está realizando la toma de posesión de Jason Guzmán como gobernador del estado bolivariano de Mérida para el periodo 2021-2025. Es importante que esta acción se va a estar realizando con el Consejo Legislativo del estado de Mérida, que es presidido por Miguel Ángel Reyes, quien va a realizar la juramentación y el acto de entrega y posesión de banda. Es importante también destacar que en estos momentos se encuentran acá en estas las autoridades nacionales, como el caso de Tania Díaz, quien es diputada de la Asamblea Nacional y es parte del equipo político nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, como el general Márquez, quien es el ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia. En estos momentos se rinden honores de lo que es habitual en este acto protocolar. Recordar que el pasado 21 de noviembre Jason Guzmán ganó las elecciones con más de 116.000 votos en contra, ganándole en aquella oportunidad a lo que es Ramón Guevara. Escuchamos en esta parte lo que son los himnos nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en los actos protocolares. Tomar asiento, por favor. Inicio de la sesión. Inicio de la sesión con motivo de la juramentación y toma de posesión del gobernador electo Jason José Guzmán Araque para el periodo constitucional 2021-2025. Lectura del acta por el ciudadano William Vega, secretario de Cámara del Consejo Legislativo. Acta de juramentación del ciudadano gobernador del estado bolivariano de Mérida, licenciado Jason José Guzmán Araque, para el periodo constitucional 2021-2025. En la ciudad de Mérida, a los primeros días del mes de diciembre del 2021, siendo las 2 de la tarde, se reunieron previa convocatoria en la sesión solemne en el complejo deportivo 5 Águilas Blancas los legisladores y legisladora Adriana Méndez, Tania Duarte, Sorinés Castillo, Giancarlo Calderón,
Nelson Rivera y Héctor Viva, bajo la presidencia del legislador Miguel Ángel Reyes, de la vicepresidenta legisladora Maureen Zamudia, con el motivo de la juramentación y toma de posesión del ciudadano gobernador electo, licenciado Jason José Guzmán Araque, titular de la cédula de identidad 14.268.823, quien resultó electo gobernador del Estado Bolivariano de Mérida para el periodo constitucional 2021-2025. De conformidad con el resultado de las elecciones realizadas el 21 de noviembre del 2021, convocada por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la credencial que le fuera expedida y otorgada por la Junta Regional Electoral en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el artículo 393 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, en fecha 24 de noviembre de 2021, habiéndose subordinado a las pautas establecidas por el Consejo Nacional Electoral, recurriendo ante la misma a la juramentación de rigor, el legislador Miguel Ángel Reyes, presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida, le toma juramento de ley a tenor de lo establecido en el artículo 81 de la Constitución del Estado Bolivariano de Mérida. Se acordó enviar copia certificada de la presente acta a los ciudadanos, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, al presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Enrique Calzadilla Pérez, a la Junta Electoral Regional y Registro Principal del Estado Bolivariano de Mérida. Terminó, se leyó y conforme firman presidente Miguel Ángel Reyes Herrera, licenciado Jason José Guzmán Araque, gobernador, y licenciado William Vega, secretario. Buenas tardes. Juramentación e imposición de las insignias que le otorga la investidura como el gobernador del Estado Bolivariano de Mérida por el ciudadano magíster Miguel Ángel Reyes Herrera, presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida. Hermano Jason Guzmán, en estas tierras de Bolívar y de Chávez, en estas tierras de Rivas Dávila y de Vicente Campo Elías, en estas tierras de nuestros ancestros, toma usted hoy como juramento, respetando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución de nuestro Estado Bolivariano y de todas las leyes, ante Dios y ante este pueblo. Toma usted juramento de ser el nuevo gobernador de este estado. ¿Lo jura? Juro por las cinco águilas blancas. Juro por el noble pueblo merideño. Juro por el honor del ejército bolivariano que acompañó a nuestro libertador en la campaña admirable. Juro por las heroínas merideñas. Juro por mi honor. Juro por el futuro de nuestros hijos, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta consolidar el proyecto bolivariano y de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Lo juro.
Firma del acta de la juramentación. Firman ciudadano William Vega, secretario del Consejo Legislativo. Ciudadano Magíster Miguel Ángel Reyes Herrera, presidente del Consejo Legislativo. Ciudadano Jason José Guzmán Araque, gobernador del Estado Bolivariano de Mérida. A continuación, palabras del ciudadano Jason Guzmán, gobernador del Estado Bolivariano de Mérida. Desde el año 2017 hasta el año 2021 fue protector del Estado Bolivariano de Mérida. En articulación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, realizó asistencias en materia de vivienda, transporte, salud, atención social, seguridad y paz. Porque Mérida nos une y gracias al voto en democracia y paz, gobernador para el periodo 2021-2025. Chávez vive. Sin duda alguna, hoy más que nunca, con mucho honor, nosotros decimos independencia y patria socialista. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y quiero comenzar por brindar desde aquí un saludo a todo el pueblo venezolano que está en este momento, a través de la señal de Venezolana de Televisión, compartiendo este momento tan importante para los merideños y las merideñas. Quiero saludar a Miguel Ángel Reyes Herrera, presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida, a los distintos poderes que hoy también nos acompañan, a la doctora Carla Araque, jueza rectora del Estado Bolivariano de Mérida, al doctor José Rafael Bastos, defensor del pueblo, a la doctora Lingmar Betancourt, contralora general del Estado Bolivariano de Mérida, a la doctora Alexandra Rodríguez, en representación de la Fiscalía Superior del Estado de Mérida, a nuestro querido ministro Jorge Eliezer Márquez Monsalve, ministro del Poder Popular, para el despacho de la Presidencia de la República. A nuestra querida diputada Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional. Al mayor general José Santiago Moreno Martínez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes, bienvenido. Al general de división Juan Ernesto Zulbarán Quintero, comandante de la SODI Mérida. A mi querida esposa Gairimar Cano, primera y única combatiente. A mis familiares, a mis padres, mi madre, mis hermanos, a mis hijos, mis hijas. Gracias por estar aquí con nosotros también. A los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, mis queridos hermanos combatientes también. Gracias por estar presentes. A nuestros legisladores y legisladoras electos. Todo el éxito para ustedes, queridos hermanos. Vamos a hacer un trabajo conjunto por este noble pueblo. A los alcaldes y a las alcaldesas electos y electas, nuestro saludo solidario en nombre de este pueblo victorioso. A todo nuestro querido Partido Socialista Unido de Venezuela y al gran polo patriótico,
a todas las organizaciones, a todas las estructuras. Quiero saludar también al señor Carlos Aizamí, que nos está acompañando el día de hoy. Gracias, señor Carlos. A nuestros queridos muchachos que son el orgullo de los Andes, también a la Orquesta Sinfónica, al sistema de orquestas, quienes fueron miembros del récord Guinness Mundial. Reciban ese aplauso del pueblo merideño, que se siente orgulloso de sus muchachos, de sus muchachas, que tienen el talento en las alturas de nuestras cordilleras. Por supuesto, nuestro saludo también a nuestro glorioso pueblo, a ese que hoy no pudo entrar en las instalaciones de la hermosa construcción del complejo Cinco Águilas Blancas, a los que están en cada uno de nuestros municipios, en nuestras parroquias. A ustedes también vaya nuestro saludo, el saludo sobre todo a ese pueblo noble y luchador que día a día sigue combatiendo y luchando por un futuro mejor. A todos los medios de comunicación, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros presentes. Hoy es el día que nosotros venimos a concretar un juramento. Cuando comenzó la campaña, estuvimos en el municipio Rangel, donde está el monumento al Perro Nevado, el monumento que los merideños erigimos en honor a la lealtad de los soldados, a la lealtad del Perro Nevado, a nuestro libertador Simón Bolívar. Pero sobre todo arrancamos la campaña como un símbolo, el símbolo de esa campaña admirable que en 1813 llevó al libertador Simón Bolívar a pasar por estas tierras con el Perro Nevado. Allá en la campaña admirable donde el libertador iba cruzando las montañas para recuperar la república. Sí, esa república de 1811, que por nuestros desaciertos, decía el libertador, se habían perdido. La misma que nosotros celebramos cada 5 de julio, se había perdido. Esa misma república que había nacido aquel 19 de abril, esa se había perdido. Esa república que soñó el libertador para que hubiese una nación libre de ser colonizada, esa se había perdido. Y pasó en 1813 por aquí, en lo que se denominó la campaña admirable, por la recuperación de la república. Y ese mismo año, en 1813, el 15 de agosto, pasó a la inmortalidad nuestro libertador Simón Bolívar, cuando la campaña admirable entró triunfante a Caracas. Hoy nosotros podemos decir que después de haber arrancado una campaña, la que denominamos la campaña admirable, no por la recuperación de la república, por la recuperación del espacio que le pertenece a nuestro pueblo, que era la gobernación, hoy la campaña admirable ha obtenido un triunfo memorable. Un triunfo que representa la esperanza y el sueño de este pueblo. Esos sueños que en cada municipio y en cada aldea por donde nosotros pasamos nos decían: hay que recuperar, recuperar los espacios del abandono, de la desidia, del desgobierno. Hay un sinfín de tareas por hacer. Y nosotros nos planteamos, hicimos un programa de gobierno. Por cierto, yo no vi a la oposición nunca presentar un plan de gobierno. Hubiésemos querido debatir sobre planes de gobierno, sobre la visión y hacia dónde queremos llevar a Mérida. Y el plan de gobierno lo denominamos las cinco cumbres. Así
en el lugar donde se posaron las cinco águilas blancas de don Tulio Febres Cordero, las cinco cumbres, los cinco puntos estratégicos hacia donde tenemos que llegar, hacia lo más alto. Por supuesto, el principal tema a desarrollar en nuestro estado es la reactivación del motor económico, el motor agrícola, el motor turístico, el motor industrial, sin duda alguna que son tareas que nos convoca no solamente a quienes ahora estaremos al frente de las tareas de la gobernación o de las alcaldías o del Consejo Legislativo, convoca a todo el pueblo merideño a trabajar incansablemente por la reactivación del motor económico de nuestro querido Estado Bolivariano de Mérida. Vamos todos a trabajar sin descanso por la activación de nuestra economía. Y ahí yo llamo, convoco e invito a todos los sectores, a los industriales, a los sectores comerciales, a los que más tienen y a los que menos tienen también. Llegó la hora de dejar a un lado las batallas estériles. Hermanos, hay que trabajar. Como nos dicen en las calles, el que no trabaja no lleva comida para la casa. Bueno, el que no trabaja no está ayudando a la activación económica de Mérida. No son momentos de paralizar la economía, son momentos de darle todo el corazón para empujar la economía de Mérida hacia adelante. Yo creo que sí es posible que los sectores industriales, comerciales y económicos del Estado no nos vean como enemigos, no somos sus competencias. Trabajemos juntos, los que hacen negocios, que hagan negocios. Y quienes hacemos la política, nos dedicaremos a hacer una política social de inclusión, de resguardo de los principios de derechos de nuestro pueblo. Fundamentalmente eso, no nos veamos como enemigos. Como un segundo punto fundamental y necesario a desarrollar, por supuesto, la recuperación de los servicios públicos. Nuestro Estado Bolivariano de Mérida tuvo 4 años en el abandono, ninguna política de acompañamiento a los servicios públicos. Y también yo creo que es un momento de nosotros revisar, reflexionar y aplicar no solo las tres R's, todas las R's que haya que aplicar para hacer revisiones en todos los espacios donde se presta un servicio público, que sea un servicio público de calidad. Un servicio público con facilidades de acceso a nuestro pueblo. Y como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro, en los principios de igualdad y la accesibilidad en la prestación del servicio, nosotros tenemos que trascender a creer que los servicios son buenos y son regalados. Todos tenemos que ser copartícipes de servicios en buenas condiciones y precios justos en la prestación de los mismos. Todos tenemos que ser partícipes de una cogestión, y aquí yo convoco al poder popular, a las organizaciones sociales, a todos y todas, que sumemos juntos en la mejora de los servicios, y estoy seguro que nosotros podremos hacerlo. Otro elemento importante que nosotros consideramos necesario y lo llamamos el rescate de la merideñidad, nuestros valores. Ustedes saben de qué nos sentimos orgullosos los merideños, que cuando usted habla de un merideño, de una merideña en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, la gente sabe que los merideños son gente honesta, son gente trabajadora, son gente leal, son gente consecuente, son de los que no se rinden jamás. Y tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de ser merideños, de ser merideñas. Y si hay algún rasgo que resalta a los merideños, es que son honestos y honestas. Y yo convoco a toda nuestra población a una lucha sin descanso, sin tregua, contra todas las expresiones de corrupción. En todos los niveles tenemos que dar una batalla contra las expresiones de viveza criolla que no terminan siendo otra cosa sino que la corrupción. ¿Qué daño le hacen al pueblo? ¿Qué daño le hacen a la revolución? ¿Y qué daño le hacen a la sociedad? Todas esas desviaciones y perversiones. Desde el que cree que porque
una cosa muy pequeñita, porque es pequeña y nadie se da cuenta. En mi casa me enseñaron que cuando alguien se agarra algo muy pequeño y nadie le dice nada, es capaz de agarrar y robarse lo más grande. Y yo le pido a todas las fuerzas bolivarianas y revolucionarias, no permitamos que la corrupción se robe la esperanza de nuestro pueblo. Trabajemos nosotros, honesta y éticamente, como nos caracteriza el pueblo merideño, desde nuestra raíz, desde nuestra cultura. Otro elemento importante que ustedes saben que nosotros debemos trabajar profundamente en la recuperación de nuestro Estado es garantizando que toda la fuerza del aparato de nuestro Estado esté al servicio del pueblo. Y aquí quiero agradecerle a nuestro querido presidente Nicolás Maduro, porque de no haber sido por la acción de protección del presidente Nicolás Maduro durante estos últimos 4 años, no sé qué habría sido de nuestro pueblo merideño. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Gracias a usted por todo el amor, por todo el esfuerzo, por todo el empeño, por el acompañamiento. A nuestro querido ministro Jorge Márquez, que está en su representación el día de hoy, porque lo vivimos hace poco en el Valle del Mocotíes. Mi saludo a todo el pueblo del Valle del Mocotíes. Comienza una tarea sin descanso por la recuperación de los espacios destrozados por la naturaleza, pero ahora avanzando en medidas de protección, recuperación de la vialidad, la recuperación de puentes, recuperación de espacios, fortalecimiento de las medidas de prevención y de seguridad en todo el Estado. Le agradezco a nuestra querida Fuerza Armada Bolivariana, a los generales Moreno Martínez y Zulbarán, hermanos, qué bonita batalla para defender y proteger a nuestro pueblo. Igualmente, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, general Rincón Paz, a usted y a toda nuestra Guardia Nacional, porque en despliegue y en unión cívico-militar, como nos enseñó el comandante Hugo Chávez, estuvimos allí atendiendo a nuestro pueblo, cuidando, preservando, garantizando la vida. Los bomberos de Mérida, Protección Civil, a todos ellos. Ahora toca una nueva tarea por la recomposición de toda esa estructura, de todos esos hogares. Y tenemos que poner al servicio de Mérida, ya no solo del Valle del Mocotíes, sino toda la capacidad del Estado para dar respuestas y soluciones en los temas neurálgicos, la vialidad. Me decía, y me permito hacer el comentario, ministro, me decía el ministro, vaya cómo dejaron abandonados estos señores que estaban antes en el gobierno regional el tramo que conecta a Mérida con el Vigía, los túneles en completo abandono y cobrando el peaje además. Bueno, yo creo que es necesario y a partir de ahora debemos tomar medidas urgentes y necesarias para rescatar la vialidad del Estado Bolivariano de Mérida, no solo en el tramo que conecta Mérida con el Vigía, sino también cómo abrirle las puertas a Mérida. Y yo estoy seguro que vamos a contar con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, porque así como vamos a recuperar la vialidad entre Mérida y el Vigía, Mérida y el Mocotíes, creo que es importante, necesario, un plan especial para la recuperación de la vialidad agrícola de los páramos merideños y de la zona panamericana del Estado de Mérida. De Mérida a Barinas, importante vía agrícola, Barinas-Mérida, vamos a trabajar fuertemente de la mano para acompañar al noble pueblo barinés, para nosotros trabajar juntos y garantizar que nuestro pueblo productor también tenga las vías de salida de nuestras cosechas hacia la capital y comenzar a abrir hacia nuevos horizontes, hermanos, hermanas.
En los próximos días se estará celebrando la Feria Internacional del Turismo en la ciudad de La Guaira, en el estado de La Guaira. Allá estará la representación del estado Mérida para mostrar todas las bellezas naturales que tiene el motor turístico de nuestro estado. Pero sobre todo, para mostrar nuevas formas de hacer turismo, nuevas formas de activar el comercio. Y tenemos que hacer un énfasis en el esfuerzo de activar un nuevo modelo de comercialización de Mérida. Tanto la comercialización a través de las vías aéreas, donde nuestra aerolínea Conviasa está interesada en activar vuelos de carga, Vigía Caracas, Vigía Nueva Esparta, Vigía hacia el oriente del país, para sacar los productos que salen de los Andes venezolanos hacia la capital, hacia las islas y hacia el oriente. Y entre otras cosas, yo decía, el proyecto Tercera Independencia, que no es otra cosa que retomar el derecho legítimo que tiene Mérida a su salida al mar, de pensar en la reactivación de los programas de comercialización marítima. Mérida, Mérida Maracaibo, Mérida Falcón, por la vía marítima, a través de la parroquia Independencia, garantizando que haya embarcaciones que reciban productos agrícolas y los comercialicen desde Mérida hacia el resto del país y, ¿por qué no?, desde Mérida hacia el resto del mundo. Sí podemos hacerlo. ¿Hay que trabajar fuertemente? Sí. No vinimos para acá a pensar en descansos. Vinimos para acá a hacer un gobierno distinto. Esta llegada de la revolución bolivariana de nuevo a la gobernación del estado Mérida no es un quítate tú pa' poneme yo, es para hacer una revolución en los Andes venezolanos. Y sí, mis hermanos y hermanas, quiero invitarlos a todas y todos ustedes a que el próximo lunes, me acompañen a las instalaciones de lo que se denomina el Palacio de Gobierno, la Gobernación del Estado. Mañana vamos a estar en varios actos con los señores alcaldes y alcaldesas electos. Los vamos a acompañar, al igual que el viernes y el día sábado, de los distintos municipios donde fuimos invitados. Y por lo tanto quiero ahora invitarlos a ustedes a que vayamos juntos, juntos con las heroínas merideñas, juntos con el indio Tinjacá, juntos con el perro Nevado, junto al cuadro de Bolívar, junto al cuadro de Chávez, para que entremos juntos a la gobernación del estado bolivariano de Mérida. En los agradecimientos, quiero decirles que, por supuesto, que uno siempre extraña a sus maestros. Y quería mencionar al profesor Nelson Barroyeta, mencionar al viejo César Albornoz, quienes han sido padres de cientos de revolucionarios aquí en los Andes, a Roger Gutiérrez, que fue parte del equipo fundador de nuestro partido, y sobre todo a esos hombres y mujeres que son miembros de nuestra UVC y que hoy nosotros no alcanzamos a nombrar, a los jefes de calle, a las jefas de comunidad, a los que están permanentemente en la calle batallando y defendiendo nuestra revolución. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias, mis queridas hermanas. Es hora de cumplir los mandatos del comandante Hugo Chávez. Fundamentalmente, mandar obedeciendo, mandar junto al pueblo. Que no se nos suban los cargos a la cabeza,
que pongamos los pies sobre la tierra y que a ninguno de los cargos electos les dé temor en llenarse los pies de barro. Porque nosotros venimos del barro, olemos a barro y somos el barro que se ha forjado del pueblo. Quiero decirles, mis queridos compatriotas, que hay zonas de Mérida en las que todavía no ha llegado una acción contundente de gobierno. Por favor, a ustedes, quienes tienen tareas de gobierno, directores, directoras, a los que tienen responsabilidades políticas, que no quede un solo hombre y una sola mujer, ni una sola niña, ni un solo niño de nuestro territorio merideño que no sea atendido y que no sea abrazado y protegido por la revolución bolivariana. Por favor, que sea ese un objetivo fundamental. Y a nuestro pueblo, a ese pueblo que sabe que nosotros todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por amor. Comenzamos por amor a Mérida, demostrando que Mérida es nuestra pasión, por esa Mérida que nos une. Nosotros siempre hemos estado del lado del amor, pero quiero decirles que nadie confunda. Que nadie confunda nuestras palabras de amor. Que nadie crea que porque nosotros somos practicantes del amor, no sabemos defender nuestros principios y nuestros ideales. Son cosas muy distintas creer y confundir que porque estamos tendiendo una mano a quien quiera trabajar, bienvenido sea quien quiera trabajar. Invito y convoco a todos los que fueron electos, que no son del gran polo patriótico, los invito a trabajar. Bienvenidos sean si van a trabajar. Pero también quiero que recuerden que nosotros somos los mismos que cruzamos los páramos en Apargata, los mismos que fuimos a conquistar la victoria en Carabobo. Y que nosotros no estamos dispuestos a permitir bajo ningún concepto que retorne la agenda de la guerra, la agenda de la confrontación. Se triunfó en paz. Y en paz y respeto queremos que se mantengan las relaciones de aquí en adelante. Yo creo que el mensaje es muy claro para que nosotros hagamos las cosas bien, por amor a Mérida. Por amor a nuestros hijos, por amor a la familia, por amor a la revolución. Quiero agradecerle a todos los héroes y heroínas, querido legislador Pedro Álvarez, a todos los héroes de la batalla de los puentes, a los merideños heroicos, ese que es el batallón de reserva moral, que defenderá la dignidad de nuestro pueblo. Saludos para todos y todas, porque sé que todos hicieron una bonita campaña junto a nosotros, junto a nuestros alcaldes. Y a partir de ahora, tengo necesariamente que decirlo a través de las pantallas, nosotros tenemos que también tener el acto de reflexión y de reconocimiento. Muchas veces nosotros nos llenamos de egos, nos llenamos de falsos testimonios y creencias. Hay quienes a veces nos creemos que somos más y hay quienes creen que pueden ser más sin haber sido menos. Hay veces que a algunos dirigentes les gusta solo dirigir, pero no les gusta militar. Yo convoco a toda la dirigencia que seamos todos militantes, militantes de la revolución, militantes de la solidaridad, militantes del respeto. No solamente estamos aquí para mandar, nosotros estamos aquí sobre todo para obedecer. Y creo que hay mucho camino por recorrer
Y ustedes y yo sabemos que hay muchos elementos que tenemos que revisar, muchas rectificaciones que tenemos que hacer, porque lo que no estamos dispuestos es a retroceder como habíamos retrocedido en algún tiempo. Los espacios que hoy ustedes, mi pueblo querido, han conquistado son pueblos que les pertenecen y tienen que ser irreversibles esos espacios puestos al servicio de cada familia, de cada hombre, de cada mujer. Para culminar, yo quiero decirles que hemos presentado un papel de trabajo para enviárselo a nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien felicitamos porque vimos ayer el talante democrático de nuestro presidente. Ayer el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió a los gobernadores electos por parte de las fuerzas opositoras. Tuvieron una comunicación en los mejores términos y se demostró, primero, que el presidente Nicolás Maduro es el demócrata más grande que tiene esta patria. En segundo lugar, se rompió ese mito de que nuestro presidente es practicante de las políticas sectarias. Más bien, creo que le han dado una lección de política a muchos países del mundo, que jamás, jamás se reúnen con sus adversarios. Y que ayer el presidente dictó una cátedra de cómo se dirige una patria. Bueno, nosotros presentamos, y le voy a hacer entrega a nuestro querido ministro Jorge Márquez, de este papel de trabajo donde contempla las acciones necesarias para iniciar procesos de recuperación de espacios que fueron abandonados por el anterior gobierno. Y sí, quiero que sepan que a partir de ahora, cada vez que nosotros hagamos algo, van a salir a criticar. Bienvenida sea la crítica. Hoy vi en varios medios de comunicación cómo salían a decir: hay un hueco que no han tapado en tal sitio. Qué bueno que lo están diciendo, porque ustedes están diciendo los huecos que no tapó la oposición. Están mostrando todo lo que la oposición no hizo para resolver los problemas de nuestro pueblo. Y qué bueno, porque eso es un ejercicio de Contraloría Social también. Y aquí nosotros vamos a presentar un plan de trabajo en el que debemos participar todos y todas por la recuperación de Mérida. Hoy inicia el renacer de la esperanza, de la paz y de la prosperidad del pueblo merideño. Bajo la bendición de Dios, bajo la bendición de nuestro pueblo y sobre todo bajo la guía protectora de nuestro comandante supremo, nosotros llevaremos por buen rumbo al Estado Mérida, rumbo al año 2030, para decirle a nuestro libertador Simón Bolívar: tú no oraste en el mar, libertador. Aquí está tu pueblo, el mismo que un día te dijo libertador. Aquí está el pueblo de los Andes, que te acompañó con sus heroínas, que te acompañó con sus guerreros. Vamos a trabajar rumbo a la victoria, rumbo a la tercera independencia de los Andes. ¡Vamos, pueblo merideño! ¡Vamos! ¡Vamos, que nosotros sí podemos hacer las cosas bien! ¡Un abrazo! ¡Dios me los bendiga! ¡Que viva mi comandante Chávez! ¡Presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el pueblo merideño! ¡Leales siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Dios me los bendiga, hermanos y hermanas! Bueno, eran palabras de Jason Guzmán, el nuevo gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, donde en este momento se le hace entrega al general Jorge Márquez, quien es ministro del despacho de lo que es la entrega de lo que es un documento de sus primeros días de gobierno. De las palabras que ofreciera allí Jason Guzmán, recordó
lo que fue la batalla admirable, recordando lo que hizo Simón Bolívar al momento de pasar por Mérida. De igual manera, resaltó que fue una batalla que él realizó junto al Partido Socialista Unido de Venezuela, recorrer los 23 municipios del estado para llevarle al pueblo merideño ese mensaje del por qué se debía recuperar la gobernación que había sido ganada hace 4 años por los sectores de derecha. Y dentro de su trabajo mandó a que todos trabajaran por el bienestar del pueblo. Escuchamos ahora en estos momentos a Tania Díaz, quien es diputada de la Asamblea Nacional y una de las equipos políticos nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Orgullosa y complacida de estar aquí una vez más. Como ya sabemos, me correspondió estar aquí en el cierre de campaña. Y desde entonces dije, bueno, huele a victoria en el estado Mérida. Hoy estamos celebrando una victoria de Mérida y una victoria de la patria. Bueno, lo primero es traer hasta aquí, he venido acompañada de un merideño ejemplar, un merideño que nos llena de orgullo todos los días, trabajador, incansable, un gerente, un alto gerente de la República, que es el general Jorge Eliezer Márquez. Un aplauso para él. Y hemos venido los dos en nombre del presidente Nicolás Maduro y de todo el cuerpo ejecutivo, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, personalmente, bueno, acompañar en esta hora de triunfo, en esta hora de victoria y de futuro al pueblo del estado Mérida. Porque lo primero que tenemos que decir hoy nosotras y nosotros es que ganamos las elecciones con todas sus letras y en buena lid. Ganamos a nivel nacional, ganamos 20 por ahora de 24 gobiernos regionales, ganamos 205 alcaldías, ganamos la mayoría política del país y ganamos sobre todo la paz y una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva forma de hacer política hacia el futuro. En Mérida, además de celebrar eso, además de celebrar que derrotamos a la oposición pro-yanqui, que derrotamos en el terreno a los peones del imperio, porque esta victoria no es solamente contra los partidos políticos que hacen vida en Venezuela. Esta victoria que hemos obtenido como hermanos y hermanas unidos y unidas en Chávez es una victoria frente al imperio norteamericano, es una victoria frente a quienes quisieron arrodillar a Venezuela, quisieron apagar la esperanza, y nosotras la ganamos como nos enseñó el comandante. La ganamos por la vía de la esperanza, por la vía del trabajo, por la vía de la paz, por la vía de los votos, por la vía de la Constitución. Sin duda alguna somos un pueblo de héroes y de heroínas. Pero en Mérida, además, ganó la revolución. Además, le arrebatamos al fascismo este territorio de gente hermosa, como lo decía su gobernador, de gente educada, de gente trabajadora, de gente que siempre nos da un ejemplo de educación y de cultura, de identidad desde este estado hermoso que es el estado Mérida. Así que bueno, desplazamos a la violencia del poder. No solamente en aquellos espacios donde obtuvimos el triunfo electoral, también donde no lo obtuvimos. Porque en aquellas alcaldías del estado Mérida y en otros estados del país, donde en buena lid ganaron partidos de oposición, de las distintas oposiciones, tienen que aprender, tuvieron que aprender, y si no lo han aprendido, nosotros nos vamos a encargar de que así sea, de que nunca más en Venezuela se va a sembrar violencia y ataque a la población para conquistar un espacio político. Ese es el gran aprendizaje de estas elecciones, para todos los venezolanos y las venezolanas. Hay un ejemplo, lo acabamos de tratar el día martes en la Asamblea Nacional. Aquí en el estado Mérida, una alcaldesa recién electa, muy confundida en su rol, se fue como primera medida a tomar por asalto una emisora comunitaria en La Azulita, que es una emisora de tradición de la comunicación popular. Se presentó a exigir que se cerrara la emisora, a que se callara la voz de la emisora y a que se desalojaran los espacios.
Allí se activó la Fiscalía General de la República, se activó la Defensoría del Pueblo, nos activamos en la Asamblea Nacional, porque una responsabilidad que tenemos ahora como nación, todas y todos, es claro que sí, el presidente Nicolás Maduro dio el ejemplo ayer al reunirse con los gobernadores de Zulia y de Cojedes recién electos. Vamos a abrir los brazos, vamos a conversar, vamos a trabajar juntos por el país. Pero también tenemos la responsabilidad de ponerle un freno inmediato a quien pretenda nuevamente sembrar acciones fascistas en el país. Al pueblo venezolano no lo maltrata nadie más en este territorio. Para eso trabajamos todas y todos, todos los días. Porque hay que ver, mis hermanos y mis hermanas, que esta es una victoria trabajada. Palmo a palmo, calle a calle, cara a cara, casa a casa. Qué bonito, qué bonito. Yo estuve aquí en el cierre de campaña, estaban todos muy alegres bailando aquí, ¿verdad? Y había dos personas aquí que no bailaban, nos llamó la atención. Eran funcionarios de la Unión Europea, que estaban aquí mirando el cierre de campaña sin que nadie los frenara, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, se tuvieron que ir con la impresión de lo que es el Estado Mérida. Aquí estaban ellos bien recibidos, bien tratados, bien trabajados, y no pudieron decirle al mundo, no pudieron cumplirle el guión a Washington, no pudieron decirle que aquí no hay legitimidad democrática, porque se lo demostramos con cada voto, se lo demostramos con cada espacio ganado en Buenalid. Bueno, solamente venimos a traerle el saludo de nuestro presidente, ya el gobernador dijo todo lo que se tenía que decir. Nosotros nos regresamos a Caracas llenos de esperanza por toda esa visión de futuro que tiene el nuevo gobernador del Estado Mérida, el gobernador Pueblo, el gobernador Juventud, el gobernador Valiente. Y el presidente Maduro ha lanzado ya la línea estratégica. Dijo, vamos a una rectificación y vamos a una refundación. Ya nosotros tenemos buena parte del camino andado, porque llegamos al 2021 y se nos llena el corazón de orgullo porque le cumplimos al comandante Chávez. Estamos cerrando este año 2021 en revolución, en paz, en rectificación, en refundación, pero sobre todo con una mirada hacia el futuro. Venezuela se va a convertir en la potencia que el comandante Chávez escribió de su puño y letra. Y para eso, mis camaradas, tenemos con qué. Tenemos un presidente obrero, un presidente solidario, un presidente chavista, un presidente conductor de victorias, porque así se le puede decir al presidente Nicolás Maduro, que ha estado al frente de esta batalla. Tenemos el 90% de las gobernaciones, el 63% de las alcaldías, otro tanto en los gobiernos legislativos, y sobre todo tenemos ese espíritu y esa conciencia que nos ha permitido llegar juntos hasta aquí. Entonces el mensaje a futuro, mi compañero, tomo palabras del comandante Chávez. No faltarán quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para persistir en el intento de restaurar el capitalismo. Eso va a continuar. No pasarán, dijo el comandante. Ante esas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todas las patriotas y de todos los patriotas es unidad, lucha, batalla y victoria. En unidad, en lucha y en batalla conquistamos la victoria. Así que vamos hacia el futuro, vamos hacia el triunfo. ¡Que viva Mérida! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Y que viva el pueblo venezolano! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Independencia y patria socialista! Abrazo. Bueno, parte de lo que es este acto de toma de posesión de Jesús, signo del Estado Bolivariano, del Estado Bolivariano de Mérida. Como él lo resaltaba, parte de las palabras era el trabajo por el bienestar del pueblo. Llamó a todos sus directores y a los que van a conformar su nuevo gabinete de gobierno para estar en las calles, para estar en ese contacto con el pueblo, para conocer lo que van a hacer, las necesidades, buscándole sus posibles soluciones. Es parte del reporte que tenemos con esto. Retornamos contigo, Marilyn, a los estudios. Desde el Estado de Mérida le reportó Said Rivas.